en cuyos integrantes podemos observar a grandes personalidades. Aniversario más del Colegio Santa Rosa de Viterbo. Nos encontramos con la hermana encargada de la dirección. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí es muy contenta, muy alegre, porque estamos cumpliendo los 131 años de aniversario. ¿Qué se siente, hermana, pasar por cada actuación, por cada aniversario y ver la participación de toda su comunidad educativa? Es una alegría y un trabajo muy arduo, sobre todo ahora se puede ver los resultados de los exalumnos, porque siempre teníamos la ausencia de los exalumnos, pero ahora hemos visto que la familia está completa totalmente. ¿Qué decir del Colegio Santa Rosa de Viterbo, un colegio que realmente ha sido muy importante en la vida y el desarrollo de nuestra ciudad de Huaraz? Es un colegio emblemático. Estamos, como decía en el discurso, muy, muy animosos de continuar para poder seguir mejorando nuestra institución educativa. ¿Qué decirle ahora a los maestros que están pasando por una etapa complicada? ¿Qué decir a los padres de familia y a los alumnos? Mira, es tan difícil la pregunta que me hace, porque sabemos que estamos pasando por una coyuntura muy, muy delicada. Entonces, pero ya nosotros también como colegio hemos estado en el paro, pero ya después de analizar, reflexionar, nos hemos reincorporado, porque sabemos que todas las situaciones debemos estar un poquito evaluados, preparados, porque los niños y los jóvenes pasan por nuestras manos. ¿Qué mensaje darle a toda la comunidad educativa en este aniversario? Bueno, yo que sigamos muy unidos y que el Señor y nuestra patrona nos siga iluminando a todos los exalumnos, a los padres de familia, a mis maestros que me acompañan, sobre todo para salir enfrente de todos los éxitos y las dificultades. Muchas gracias, hermana, y muchas felicidades. Participar de un aniversario más del colegio. Gracias, gracias por la entrevista. Es algo muy emocionante, ¿verdad? Cada año que vengo no dejo de emocionarme con esta actividad. ¿Cómo convocar a los demás exalumnos para que puedan participar de las diferentes actividades? Bueno, hay que pasarnos la voz entre todos, ¿no? Porque al no venir los exalumnos acá no saben lo que se pierden.
vamos a tratar de comunicarnos con ellos un poco más para invitarlos a que no se pierdan las actividades, que son muy hermosas, de verdad. ¿Qué mensaje darle a todos los exalumnos al ser como presidente de los exalumnos? Que no se olviden de su colegio, que el colegio siempre tiene muchas necesidades, hay que estar visitándolo siempre para ver con qué podemos aportar, con un granito de arena siempre, ¿no? Y apoyando a nuestro colegio. También nos encontramos con los ex docentes que son bien recibidos aquí en el colegio. Profesor Pedro, ¿cómo está, profesor Pedro? Para usted, ¿qué significa volver a su colegio donde tantos años ha pasado? Bueno, una añoranza indescriptible, porque aunque yo recién acabo de cesar en mayo, ¿no? Pero es una alegría ver, mira, tanta remillata de niñas, de señoritas que le estiman a uno. Bien, lo dejamos para que vaya a recibir a sus alumnas, a ver con qué cariño. Muchas gracias, profesor. Gracias. Profesor Tadeo, ¿cómo está? Profesor, ¿para usted qué significa volver a su colegio? Bueno, es una gran alegría compartir esta festividad del 131 aniversario. Bueno, para mí es una causa de nostalgia porque ya he cesado. Bueno, me voy llevando los grandes recuerdos de mis colegas, de toda la comunidad viterbina. ¿Cómo lo reciben los alumnos siempre que vienen? Sí, muy bien. Me parece que en el sentido de que todos estamos preocupados por este problema de la huelga, pero sin embargo los estudiantes creo que siempre van a poder aprovechar, como todos los exalumnos lo han expresado, una formación espiritual en bien de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesora, ¿qué significa para usted volver al colegio después de tanto tiempo? Mire, yo sigo en el colegio, yo sigo en el colegio, y creo que para los estudiantes que vuelven es una experiencia maravillosa, porque recordarán cada instante vivido en estas aulas, en los pasadizos. Usted que está en diversas generaciones, ¿cómo ha visto la evolución de los estudiantes? Antes eran otras épocas, hoy la educación es diferente. Sí, parece mentira, no solo la educación, no solo el enfoque educativo, sino también las mismas generaciones, los jóvenes, cada generación es totalmente diferente, pero cada uno tiene su valor y su belleza, ¿no? ¿Qué mensaje dar en este aniversario? Bien, de que la familia Viterbina siempre va a estar a la vanguardia, la familia Viterbina siempre acoge a sus hijos que se fueron y que retornan con mucha gratitud, y que Santa Rosa Viterbo siempre va a estar al servicio de la comunidad huaracina y ancashina. Muchas gracias. Bien, a ver, profesora, para usted, ¿qué significa volver a su colegio después de tantos años? Hoy una emoción tan grande de compartir esta ceremonia por el Día del Colegio Santa Rosa de Viterbo. Tantos recuerdos, tantas emociones, no se pueden olvidar así nomás, ¿no? Si yo quisiera hablar acerca de Santa Rosa de Viterbo, ocuparía un gran tiempo, pero solamente mi reconocimiento, mi afecto y mi cariño para el Colegio Santa Rosa. ¿Qué mensaje dar a los exalumnos? ¿Qué mensaje dar a los exalumnos? A los exalumnos, que siempre mantengan esa emoción para poder rendir homenaje a su alma mater, ¿no? Santa Rosa de Viterbo. Me he emocionado hoy día al encontrarme con muchos de mis exalumnos, y realmente un recuerdo grato. Muchas gracias. Profesora, ¿cómo está? Usted también está encargada de la educación aquí en nuestro colegio. ¿Qué experiencias de ser maestra de este colegio? Hoy son inolvidables las experiencias, pero decir en el plano de la docencia, se vive experiencias fenomenales y con aprendizajes significativos para nuestros queridos estudiantes. Y en cuanto al plano ya de dirección y a lo que concierne a gestión. ¿Qué mensaje podríamos dar a toda la comunidad educativa? Porque en estos aniversarios es donde se juntan todos. Así es. En este 131 aniversario de vida institucional, agradecemos a todas las promociones que se hacen presente y que hacen eco de las vivencias que ellos aprendieron durante mucho tiempo, desde ya los valores, sobre todo, inculcados a través de nuestra Santa Patrona, Santa Rosa de Viterbo, Francisco de Asís, y los valores de la Congregación Franciscana de la Inmaculada Concepción. Muchas gracias, profesor. Bien, y nosotros de esta manera, compartiendo con las promociones de bodas de plata, bodas de oro de este colegio, nos despedimos hasta un próximo aniversario.